Efectivamente, arrancamos con una emisión más. Yo le doy la bienvenida y se graba este podcast del Reporte Geek de este día, donde hablamos acerca de tecnología, del mundo viral, hablamos acerca de noticias, de lo que viene siendo de entretenimiento, de geek, de todo lo relacionado con videojuegos, películas y series, y lo analizamos totalmente para la gente que está totalmente en vivo en este momento y que se está uniendo a mis plataformas allí en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Twitch y mucho más. Sígueme en redes sociales para que usted no le falte ningún momento información de la chida Nanáis. Ahí están apareciendo mis redes sociales. Yo soy Vicente Sánchez MX, bienvenidos a una emisión más, para que usted se quede conmigo. ¿Y de qué vamos a platicar a él hoy? Entérate de tu plataforma y tu videojuego favorito, aquí en El Mundo Gaming. Pues efectivamente, mi querido chat, mi querida banduca, que en ese momento sintoniza a través de las redes sociales de Vicente Sánchez MX, vamos a arrancar con las noticias del Reporte Geek de este día, donde vamos a analizar y ver qué es lo que nos depara el mundo de los videojuegos. Pues bueno, resulta, banda, resulta que pues ya se dio a conocer la nueva consola de PlayStation 5, que viene siendo la Pro. Resulta que en pantalla ahí está apareciendo este mando, que viene siendo la nueva actualización de PS Portal, que incluye una versión beta de transmisión en la nube, en el cual vas a poder jugar 120 títulos de PlayStation 5 con una calidad gráfica de hasta 1080 y 60 frames, carnal. Para disponer de esto, vas a necesitar obviamente una suscripción a PS Plus Premium, que viene siendo algo así como lo mismo que está haciendo Xbox Game Pass, y estar en alguna de las regiones participantes como Estados Unidos y gran parte de Europa. ¡Ay, pues qué chiste, güey! O sea, apenas va a empezar a darse a conocer en Estados Unidos esta beta y parte de Europa. Y nosotros que estamos acá en México, pues Pelechon, carnal. Pelechon. Absolutamente, mira. Pelechon, papá. Pelechon. Si eres de México o de América Latina, mira. Mocos, güey. Llegó muy tarde. Llega muy tarde esta actualización. Llega muy tarde esta decisión de poder sacar juegos en la nube. Dice por acá el chat, Sony es el iPhone de los... Es el iPhone de los videojuegos, hay que aceptarlo, ¿no? Seamos honestos, Play es muy caro. Pues no sé si esté acertado el comentario de acá de mi compadrito. Pero gracias por comentar acá en el chat. Yo simplemente comento lo que ustedes me dicen y gracias. Sí, efectivamente, dicen por acá, dice Giovanni, gracias Giovanni. Dice, sí, son muy caras las cosas. Ya falta que algún día Sony diga, ¿saben qué, güey? El cable de la corriente viene aparte. Pues solamente falta eso, ¿no, chat? Pero bueno. Ahí está. Ya viene siendo el Black Friday y vienen grandes ofertas también para Sony, donde viene el 30% de descuento, donde te puedes unir ahora con una suscripción de 12 meses por el 30% de descuento. Y también dentro de Black Friday, pues vienen las ofertas imperdibles. Termina hasta el 2 de diciembre. Para que no te quieras perder las grandes descuentos, está el Black Friday con las grandes ofertas imperdibles. En otra orden de ideas, también el día de hoy, pues bueno, se dio a conocer y dentro de lo que viene siendo las noticias del gaming, Minecraft abrirá parques temáticos de la mano con los creadores de Legoland, dice el encabezado. Buenas noticias para los fans de Minecraft, y es que esa tarde se anunció que se abrirán parques temáticos del popular videojuego de Estados Unidos y Reino Unido. Los parques temáticos de Minecraft lanzarán de la mano de Merlin Entertainment.
compañía detrás de Legoland, Alton Towers y Madame Tussauds, y se menciona que se va a construir en ubicaciones existentes de la empresa en el 2026 o 2027 y que más adelante se construirán más ubicaciones en todo el mundo para las dos primeras atracciones, que se invertirán más de 110 millones de dólares, güey. Oye, pues está padre, ¿no? Está padre que van a lanzar el parque de Minecraft de la mano de los creadores de Legoland. Eso va a estar muy padre, chat. Entonces podría ser una atracción muy padre que le va a dejar mucho varo, ¿eh? O sea, la inversión inicial son de 110 millones de dólares, lo que ya acabamos de escuchar y leer. Esto es entretenimiento. Pues resulta que ya se dio a conocer el próximo diciembre 12 de este año la premiación más importante del mundo de videojuegos, de Games Awards, que se acerca una vez más a conocer los mejores títulos de este año 2024. Saquen las apuestas, saquen las apuestas. En víspera de ceremonia de premiación, pues finalmente ya se dieron a conocer los videojuegos nominados a este certamen que viene siendo de Games Awards. El pasado 18 de noviembre, The Games Awards reveló la lista oficial de los nominados en 29 categorías, en las cuales figuran varios juegos de los cuales más dejaron maravillados a los gamers de este año, como Black Myth Wukong, Astro Bot, Balatro y Final Fantasy VII Rebirth. Este último, para sorpresas de nadie, es el título que lidera la lista. Juego del año. ¿A cuál le van ustedes, mi querido chat? Déjenme aquí en el chat. ¿Quién creen que pueda llegar a ser juego del año? Está en el número 1, Astro Bot. Después está Balatro, Black Myth, el The Ring Shadow of the Elder, Final Fantasy VII Rebirth y Metaphor. Después está la nominaciones a la urna de la mejor dirección, mejor narrativa, Final Fantasy. Mejor dirección de arte está otra vez Astro Bot, está Black Myth, después el de Ring, Metaphor y Neva. ¿Cuáles son sus apuestas? Saquen sus contiendas, que la neta del planeta va a estar muy bueno. 12 de diciembre, los de Games Awards serán transmitidos, ya saben muy bien, por streaming. Estos videojuegos, que la neta se va a poner muy bueno. Estoy en redes sociales, ahí estoy apareciendo en su pantalla como Vicente Sánchez MX. Yo soy Vicente Sánchez MX y recuerda darle play a tu vida. Yo me quedo con la gente que sigue conectada aquí en YouTube y en Twitch, totalmente en manera de live stream. Cuídense mucho.